El Club Futbol Sala Molins 99 va posar contra les cordes el líder de tercera nacional, el Club Natació Sabadell, però va acabar cedint els 3 punts per un gol a 2. Mal. Hombre, mal porque bueno, teníamos claro que queríamos los 3 puntos y no los hemos conseguido. Bueno, en el tema de esfuerzo, como siempre, es imposible pedir más porque el equipo se entrega al 100%, pero bueno, quizás hemos cometido algunos errores que sabíamos que no podíamos cometer ante un equipo como el que teníamos enfrente. Els primers minuts van ser un intercanvi de cops entre dos equips molt penalitzats per les baixes. A poc, però, el Sabadell va anar imposant el seu joc en la primera part i es va avançar gràcies a un gol de Jacinto Aranda. Bueno, pérdidas innecesarias, es decir, pérdidas por el centro, ellos en lo que estaban esperando, entrar de golpe, dejarlo jugar por medio, todo este tipo de cosas que no debemos hacer. En algún momento determinado las hemos hecho, tampoco digo que hayamos hecho demasiadas, pero siempre digo lo mismo, los errores nos penalizan en exceso. Després de posar-se per davant, els visitants van imposar el seu ritme de joc, generant diverses oportunitats. Quan no era la manca d'encert, era Víctor Santmartín qui evitava que la distància augmentés. En una bona jugada d'estratègia, una de les promeses del futsal molinenc, Albert Victori, feia el gol de l'empat. I és que a base d'esforç i sacrifici, el Molins donava la cara. Tot i això, en una jugada a la contra, el Sabadell es tornava a posar per davant. No, això no justifica nada. O sea, la plantilla és la que tenim, estem encantats amb els que hi ha. Hoy han habido 3 chavales del B, però ells també tenien moltes bajas. Però que no importa, o sea, no és un tema de bajas o no bajas, és un tema de quitarse alguns errors que hemos cometido, que no debíamos. Quizás no hemos hecho una buena lectura en determinados momentos, però tampoco és... culpa de nadie, o sea, responsabilidad de todos, pero culpa de nadie. Quizás tampoco he sabido yo hacerles llegar lo importante que era no cometer ese tipo de errores. Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part. En la segona meitat el Molins va millorar i el Sabadell no es va trobar còmode en cap moment. En el tram final del partit el Molins va poder empatar amb més d'una ocasió que semblava que acabaria en gol. Tanmateix, molt a les acaballes ja, es va produir un penal a favor del Molins que no es va xiular. Pero no va a haber sort y el Molins no va a poder conseguir el empat. Sí, pero bueno, no puedes pretender hacer en los últimos 3 minutos lo que no has hecho en todo el partido. Sí que había oportunidades, cierto. Hemos tenido 2-3 muy claras, pero bueno, los porteros también forman parte de los equipos. No olvidemos que suelen ser un 60-70% de un equipo un portero. El pròxim compromís dels molinencs és en Copa Catalunya contra tot un segon B, a l'Hospitalet Bellesport.